Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, porque la primera es la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo, esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo, ¿eh? Es decir, que ya no sé, ese aire chulesco que tiene, bueno, Pedro Sánchez. Eso está publicado, Pilar. Claro, eso, sí, sí, esto yo no estoy diciendo. Eso está publicado. También está publicado, pero no recuerdo en qué medios, más alternativos, evidentemente, que lo primero que, nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para el Instituto de Empresa en un programa con África. Y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos. A través de, por eso la Complutense la despidió y pidió que devolviera el dinero que había cobrado por ser directora del máster. El Instituto de Empresa también prescindió de ella y es, por lo visto, que los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos. Y entonces, todo lo que está usted contando lo he contado yo a un periodista digital con el coronel Diego Camacho. Todo lo que está usted contando está publicado. Yo me había asustado porque he dicho, A ver qué nos va a decir, pero de momento me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado. Exactamente, pero lo que quiero decir que los medios como Periodista Digital... y muchos más, y OK Diario y Libertad Digital. Claro, pero que no pasa a ser algo de común conocimiento en la sociedad española. Hola a todos, buenas noches. Quería daros las gracias porque mucha gente me está llamando, me están mandando mensajes de cariño, de apoyo, de solidaridad. Estamos contigo, ánimo, en fin. Y quiero daros las gracias a todos, que estéis tranquilos, que yo estoy bien, estoy súper bien. Y yo lo que veo es que esto, así Dios lo ha querido. Se ha cristalizado en mí. Ahí en este momento todos lo hemos visto, es una guerra espiritual, del mal contra el bien, de la oscuridad contra la luz, de la mentira contra la verdad. Y creo que Dios me ha encomendado esta batalla. La vamos a dar, no estoy sola, somos muchos, así que ya os iré diciendo, pero por ahora no quiero desvelar nada porque sé que me están vigilando. Bien, pues nada, un abrazo muy fuerte y vamos a ganar.